Bienvenido, buenos días. Hemos estado escuchando toda la semana muchísima gente participando en las encuestas que dicen al gobierno de Sonora y al gobierno de Hermosillo, antes de pensar en emplear carreteras o en hacer carreteras, hagan campañas de prevención de transportes, de accidentes. Alfonso, ¿cómo ves esta situación tú? Buenos días, Sí, bienvenido. buenos días, gracias. Sí, sí estaba leyendo las encuestas que han estado haciendo. También hay algo muy importante que creo que se está dejando fuera, que es la ley general de movilidad y seguridad vial. Entonces, es una ley que ya se aprobó en el Congreso de la Unión, la aprobaron los senadores, salió por unanimidad en ambas cámaras, y ahorita el estado de Sonora tiene 180 días para homologarla. En esta ley general de movilidad contempla un asunto muy muy importante, que es un estudio de impacto en movilidad, algo así como el estudio de impacto ambiental para las cuestiones de infraestructura. También se debe hacer un estudio sobre impacto de movilidad. Entonces, partiendo de ahí, pues está incluido ahí todo lo que es la cultura vial. Y se tiene que revisar los accidentes que ha habido en los últimos años. Todos sabemos que la mayoría de los accidentes que se están dando en esa rúa han sido por impactos de frente. Entonces, de bote pronto ahí, pues sería que la carretera sería algo así como los freeways de Estados Unidos, ¿no? Una separación muy amplia entre ambos carriles. Pero el Congreso del Estado ahorita tiene la pelota en su cancha para crear esta homologación y, sobre todo, darle prioridad a la cuestión de la seguridad vial, ¿no? Ya sea poniendo semáforos, inhibidores de velocidad, o pues toda esa cuestión. Y también hay otra parte muy importante en esta ley, son los límites de velocidad. Entonces, es muy amplio la ley general, y creemos que puede ayudar bastante, sobre todo para disminuir los accidentes, porque la prioridad ahorita es tratar de eliminar toda la cuestión del riesgo vial, ¿no? Entonces, ¿tú sí estás de acuerdo que empiecen a estudiar la ley entonces, por ejemplo, para concluir, Alfonso, qué tendría que pasar? Sí, se tiene que homologar la ley, y ahí mismo en la ley de hacer los estudios de impacto de movilidad. Ahí debe de incluirse todos los la data que hay mucha data en la cuestión de esa carretera, y sobre todo, pues priorizar, ¿no?, al peatón, al usuario. Y vemos que muchas obras no se están incluyendo a la seguridad peatonal y de las personas, ¿no? Entonces, nada más se están haciendo obras por hacerse y no se incluye esa situación. Y la gente como que perdida, pues me llama mucho la atención. Es decir, la gente está pues prácticamente ávida de eso. ¿Sí? Alfonso López, conclusión, Alfonso. Conclusión, que se tiene que hacer un muy buen estudio de impacto ambiental, sacarlo a la sociedad civil para que se pueda revisar. Hay mucho especialista aquí en Hermosillo sobre seguridad vial, y creo que sí pueden aportar muy buenas ideas. No hacerlo en lo oscurito, ¿no?, como normalmente lo hacen los congresos, pero si lo sacan a un foro y donde se pueda discutir esa situación, creemos que puede llegarse a un muy buen final. Bien, pues estaremos en contacto y te consultaremos, por supuesto. Muchas gracias y buenos Claro que sí, días. estamos a la orden.